¿Cómo estás, estás, Dayana? Bienvenida, bueno, a este espacio, estás hermosa. Igualmente. Estás bonita, gracias por ser la primera invitada de este programa. Realmente voy a estrenarme con una amiga. Es un honor para mí, realmente y un gusto. Más que, es un gustazo estar contigo. ¿Me siento? ¿Nos sentamos? ¿Acá? Sí, adelante. Okay. ¿Cómo estás, Clotilde? Bueno, estamos hoy, en esta tarde, comenzando un ciclo hermoso para honrar la vida. Y como yo digo, honrar la vida en vida. Así que en vida, ¿verdad? Y justo elegiste el título de la canción que más me gusta, que es Honrar la Vida. Y que yo suelo cantar a veces en las peñas y eso cuando me invitan. ¡Ah! Sí, entonces siempre digo, no permanecer ni transcurrir, no es perdurar, no es existir, es honrar la vida. Es honrar la vida. Así mismo. Bueno, Clotilde Cabral es un tatuaje en la historia cultural paraguaya, diría yo. Para mí, es la primera vez que me llaman tatuaje, pero me encanta. Un tatuaje, porque yo creo que dejaste algo en la piel de nuestro país, en el arte. Qué lindo. Dejaste algo muy importante porque sos tan multifacética que creo que vas a inspirar no solamente a mi generación, por supuesto. Yo te tengo un respeto y un aprecio, además del aprecio personal, ¿verdad? Por lo que sos como persona, un respeto y esa admiración de uno cuando le cuesta seguir, decir, hay gente como Clotilde Cabral que jamás bajó no bajé los el brazos, ritmo, jamás bajó los brazos. Es lo que yo le digo siempre a mis, le decía a mis alumnos y le digo a los jóvenes que se acercan y me preguntan, les digo, ustedes tienen más oportunidad ahora que nosotros, porque anteriormente nosotros, les decía, yo soy de la época de la resistencia, en que teníamos que hacer teatro a pesar de todo, ¿verdad? Y que teníamos que cantar a pesar de todo, y que teníamos que hablar a pesar de todo. Entonces era así como una suerte de tener muchas piedras en el camino, muchas trabas, pero parecía, yo les digo siempre, eso nos daba fuerzas como para arremeter y para seguir con más fuerza aún y llegar a nuestro objetivo. Les digo, ustedes porque están ahora ya con todas las cosas más fáciles, que tienen muchos canales de televisión, nosotros teníamos otros espacios, dos, uno, redes después sociales. Dos, y los que tienen, claro. Exacto, y programas como este, en el que tienen, en el que el artista, ¿verdad?, y la cultura tiene su espacio real. Entonces, tampoco se duerman en los laureles, ni se amilanen tampoco, si es que de repente, claro, se encuentran con tropiezos. Te consulto algo. ¿Cómo nació el artista? ¿Cuándo fue ese momento de tu vida que te hizo clic así, que vos dijiste el arte? Bueno, el clic realmente lo hizo mi madre conmigo cuando tenía 5 años, que es lo que recuerdo, ¿verdad? Porque teníamos así recuerdos muy lindos con ella que me contaba, y después que yo recuerdo también, porque a los 5 años uno ya se acuerda de las cosas. Sí. Me enseñaba poemas muy largos ella. Porque poemas yo tenía a muy, los 5 años. Claro, porque yo tenía memoria, era memoriosa. No puedo decir lo mismo ahora que me olvido de un parlamento, pero no importa. Hablando en serio, me enseñaba poemas largos y poemas con frases y palabras muy difíciles para una criatura de 5 años. Entonces, esa era la atracción de la gente grande hacia mí cuando yo subía al escenario y recitaba, porque yo les hablaba de, por ejemplo, ved al símbolo sagrado de un pueblo sacrificado, inicua y bárbaramente, es nuestro honor del presente y nuestra gloria del pasado. Yo le estaba recitando a la bandera paraguaya, que mientras los otros seguían y decían, yo soy paraguayito, o mi bandera paraguaya, que es roja, blanca y azul, yo decía eso. Entonces era así como una forma de empezar llamando la atención sin querer, porque era memoriosa y mi mamá me enseñaba poemas difíciles. Y a partir de ahí no paré, porque yo recitaba, mi tío era el que organizaba las comedias en la iglesia San Miguel Arcángel, ahí del barrio Ciudad Nueva, y vivíamos ahí nosotros. Entonces ahí... O sea, fue o sea, tu mamá, tu infancia, sí, realmente marcó y sin querer ya tuviste un público, claro, ya tuviste una recepción, ya tuviste miradas, ya tuviste, exacto, esa energía que hay, esa sinergia que se da, ¿verdad?, en el artista. Y si yo te pregunto, tu primera piedra, ¿cuál fue la primera piedra la que marcó? Y vos dijiste,
esta bueno, es una no piedra sé en mi si marcó, porque como te digo, yo siempre fui así muy... yo creía mucho en mí, creía en lo que hacía. También tengo que agradecer a mis padres eso de que siempre nos dio confianza, autoestima y seguridad, ¿verdad? Qué importante. Aún en los peores momentos de la vida en que mi padre se quedó sin trabajo y que nosotros éramos 8 hermanos, en ese momento creo que éramos 6, ¿verdad? Y nunca sentimos la necesidad de nada y creíamos que eran los millonarios de la cuadra, pero había sido que mi viejo hacía un año que estaba sin trabajar, mi mamá era ama de casa y no sé lo que hacía para que nos sintamos tan seguros y tan creídos en ese momento. Entonces, no sé si, por eso te digo, no sé si el primer obstáculo fue ya viniendo de ellos cuando iba a empezar a estudiar de verdad en la Escuela de Arte Escénico, que era la Escuela Municipal de Arte Escénico Roque Centurión Miranda, que ahora sí, es el IMA. Exactamente. Y cuando iba a estudiar ahí, quería inscribirme, mi papá le dice a mi mamá, no, yo no estoy de acuerdo, vete vos con tu hija. Entonces era como una suerte de mi mamá decirme, no, mira que vos estás estudiando también, estás en el colegio y esto, lo otro. Sí, yo creo que eso es un común denominador en muchos artistas. En una época sobre todo, ¿verdad? Mira que yo viví también eso, así y que... claro, porque todavía te alcanzó a vos. Me alcanzó todavía. Y sí, porque siempre eran los artistas varones, eran todos bandidos, eran todos, qué sé yo, sinvergüenza, eran esto... La bohemia. La bohemia, ¿verdad? La bohemia, ¿qué vas a lograr bohemia con ese? Ni ese es un vago. Y la mujer era una mujer de mala vida, claro, prácticamente era una prostituta, porque era, no, sale a la noche y se va y hace teatro y hace, qué sé yo, y después ya se va a meter a hacer cine y ya era peor, luego cada vez era peor. Dios mío, realmente sí, realmente... Pero después no, pero eso no fue realmente mi caso. Mi caso fue que mi viejo no quería que yo dejara de lado el colegio todavía y que me metiera de lleno a eso. Entonces, dejé de almorzar y de cenar durante 3 días, les hice creer por lo menos. Y me dijeron, bueno, entonces está bien, encárgate vos de tu vida, más o menos fue la cosa. Que yo ya me hicieron responsable de mí. Y ahí empecé, pero, así empezó. Pero no fue un tropiezo. Y otra cosa que siempre me acuerdo fue mi primer crítica de teatro. Vamos a ir a un corte. Sí, y después porque, te cuento qué dijeron de mí cuando empecé. Porque eso es un punto muy importante, quiero que nos podamos explayar, porque yo creo que la primera crítica de teatro marca la vida de un actor. Así que vamos a la pausa y volvemos enseguida con Clotilde Cabral. Seguimos en Enmida, Clotilde, quedamos pendiente con la primera crítica teatral. En la primera crítica teatral fue muy simpático porque esperábamos siempre, cuando arrancamos recién, había un lugar donde nos reuníamos, un café cerca del Teatro Municipal, y venían todos los elencos a esperar que salga el diario para que puedan leer la crítica después de un estreno, ¿verdad? Entonces venían Edad de los Ríos con el grupo de Don Héctor, Don Héctor de los Ríos, después venía el Ateneo Paraguayo con Mario Prono, María Elena Sachero, Teresita Torcida, después veníamos el grupo de Venía, todavía no estaba el grupo Gente de Teatro cuando a mí me hicieron la crítica, el elenco estable municipal, porque en esa época existía un elenco estable municipal de teatro que era rentado por la Municipalidad de Asunción, que era formado por los ex alumnos y los mejores egresados de la Escuela de Arte Escénico. Y teníamos un elenco muy lindo, ¿verdad? Y yo era ¿quiénes estaban allí? En el elenco estable municipal estaban Juan Villa Cabaña, estaban Mercedes Llané, estaba Rafael Rojas Doria, estaba, porque él es alumno de la escuela también. Después estaban Gustavo Calderini, que fue también es alumno. Una época... Sí. Y chicas y señoras que ya no están, ¿verdad? O sea, que se retiraron después porque llegaba un momento en que cuando se casaban y tenían familia ya se abrían, ¿verdad? Entonces eran de repente excelentes actrices que dejaban el teatro. Y, quizás un prejuicio, un autoprejuicio. No, como el tiempo mujeres seguramente también, el famoso tiempo detrás de la criatura, ¿verdad? Y la necesidad de quedarse en su casa. Eso, contame la crítica porque yo quiero saber
cómo hiciste para hacer todo lo que hiciste. Bueno, te digo, estábamos esperando y yo, por supuesto, que ahí prendida a que salga el diario y lea lo que decían de mí. Entonces sale la crítica y leemos y todo el mundo viene a mirar y bueno, fulanita de tal, excelente, qué sé yo, fulana de tal, tendría que haber hablado más fuerte. Porque los críticos realmente te daban unas pautas muy importantes. No es que solamente te criticaban o decían que estuvo mal o estuvo bien, sino te enseñaban también, porque eran grandes críticos los que estaban. Eran Josefina Pla, era José Luis Apleyar, eran señores que estaban en la crítica, ¿verdad? Jesús Ruiz Nestosa. Y leo yo lo que me corresponde a mí y dice, buena voz, poca presencia, puede ser. Fue todo lo que dijeron de mí. Sí, pero te... Pero, buena voz, poca presencia puede ser. Y bueno, y quedó ahí. Yo dije, bueno, por lo menos dijeron que tenía buena voz. No sé si poca presencia porque actué poco o porque mi presencia era poca, era chica. Y puede ser, es que me da una luz como para que yo arranque. Se abrió una ventana. Sí, y entonces a partir de ahí dije, no, ahora busquemos la buena crítica. Y ese año fui elegida mejor actriz joven del año. Bueno, ahí le leíste la crítica, ¿eh? Decime, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Bueno, yo soy mamá, tengo una vivencia, pero ¿cómo hiciste vos? Hoy en día sos una mujer espléndida, te veo tan fuerte con proyectos nuevos. ¿Vos sabes que la gente ¿cómo me pregunta, hiciste no para todo para ese sobrevivir. Tiempo? Todo ese tiempo, ¿verdad? Porque es un tiempo del niño chico, de la familia, y compaginar los horarios. Hay una cuestión que yo siempre digo, creo que el ser madre soltera en cierto modo ayuda a manejar tu tiempo. Sí. Tiene sus desventajas por aquello de necesitar esa ayuda, ese bastión a tu lado, esa persona con quien preguntarle qué te parece si hacemos esto, qué te parece si le llevo al médico a mi hijo, qué te parece si qué nombre le voy a poner y ese tipo de cosas, ¿verdad? Que de repente uno busca. Pero después está la otra parte de la libertad de acción, que es el poder yo movilizarme en mi tiempo, en mi horario y tenerle a mi hijo. Eso sí, yo me prometí a mí mismo no abandonar a mi hijo para hacer absolutamente nada, pero sin relegarme tampoco. Porque o sea, decía poder, yo, el poder día de equilibrar mañana, eso. Claro, poder yo lo que decía era, Diana, que el día de mañana no quería decirle a mi hijo, por tu culpa dejé de hacer esto. Claro. Que normalmente yo escuchaba de repente que por culpa de mi hijo, porque tenía que cuidarle a mi hijo, no hice, o no estudié, o no viajé, o no, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo, de hecho, magia actué hacía. Hasta que tenía el cuarto mes de embarazo y nadie creía que yo estaba embarazada porque yo siempre jugaba con eso. Yo siempre decía, estoy embarazada, denme la silla, por favor. Entonces se levantaban, en serio, era todo. Y no, volante, no era. Y siempre le tenía así a los tumbos, a los compañeros. Hasta que un día cuando dije, estoy embarazada, es tipo el pastorcito mentiroso, nadie me creyó. Y yo le dije, es que yo estoy embarazada de verdad. Y se rían todo, pero dejate de jorobar. ¿Y qué estaba haciendo yo? Ensayando La gata sobre el tejado de zinc caliente, que era justo un personaje femenino que no podía tener hijos. Ay. Y mi panza crecía. No puedo creer. Y me tuvieron creer. Que yo tenía que salir con un baby doll y me tuvieron que poner un camisón. Y ese bueno, pero con los cosas. Personajes pasan eso. Siempre como sí. Que hay una conexión con la vida de uno, claro. Increíblemente. Y después, a partir de ahí, después cuando nació mi hijo, ya me llamaron después, antes de los 40 días, me llamaron para hacer las troyanas. Entonces, babysit, hijo, ensayo con criatura. ¿Hubo algún momento en el que estabas con tu hijo, alguna situación que vos dijiste, ¿qué hago acá? Y está mi nene. No. Nunca. Absolutamente. Nunca te pasó. No, porque yo tenía todo programado, lo que tenía que hacer y estructurado como yo quería y era lo que yo estaba haciendo, lo que yo estaba persiguiendo y lo que yo quería hacer. Justamente no estaba
dejando de hacer algo para decir que estoy haciendo yo acá. No, estoy haciendo lo que yo quiero hacer en ese momento. Y enseñaba, yo me levantaba muy temprano, me iba a enseñar al Colegio de Goethe, porque yo enseñé 35 años en el Colegio de Goethe, enseñé teatro. Tengo un montón de exalumnos que recorren la ciudad y exterior, ¿verdad? Que son grandes autoridades, algunos ministros, algunos presidentes de banco, a ese nivel. Y son experiencias muy lindas cuando nos encontrábamos, historias muy lindas de repente, porque ellos hicieron teatro y de repente me decían, yo hacía del árbol, por ejemplo, yo hacía el patito, ¿Cuál era la actitud de tu hijo? ¿Cómo él tomó el teatro? ¿Cómo él...? Él vivió, nació él en el teatro. Sintió el teatro. Y él nació en el teatro. Él vivió en el teatro, nació y creció dentro de las obras teatrales que yo estaba haciendo hasta que dejé de hacer para dedicarme a hacer audiovisual. Cuando me metí en el programa En Sombras en la Noche, que después se convirtió en Nuestros Fantasmas, él estuvo en todo ese tiempo. Él vivió toda esa etapa. Entonces, del teatro al audiovisual. Entonces, ahora él es músico, es rockero. Sí, por supuesto, yo le conozco, le aprecio entonces, mucho. Entonces Cabra es una persona que actuó también en teatro, porque había hecho también una obra teatral dirigida por Arturo Fleitas, donde era realmente, yo le dije, mira, llévalo, le dije, si querés, Arturo, pero después si te parece que no sirve, no vayas, porque mi hijo le deje actuar, y me dijo, es buenísimo. Pero él dejó de... No quiso hacer más, o no lo llamaron más, o decidió no hacer. Bueno, pero nació músico. Sí, pero se dedica a la... Es su vida la música. Sí. Su vida es la música. Sí, sí. Él empezó con Área 69, que estuvieron 10 años con un éxito fantástico, sí, que hasta ahora ya quedó en la historia del rock paraguayo, ¿verdad? Y después está con su grupo, que es Cadabra, y Tercer Piso. Son dos grupos que él está manejando ahora, que está teniendo, actuando y haciendo de manager para los Así grupos. Que una familia muy prolífica en el arte. Sí, porque mis hermanos también están en eso. Ah, yo tengo, ¿sí?, un hermano que es músico y compositor y dirige un programa que empezó siendo un programa de una hora y ahora están 3 horas en Radio Nacional, que es un programa que se llama Tu Aporte es Cultura, y tiene una audiencia impresionante. Qué linda. ¿Vos sabés lo que cuesta que la gente te llame a la radio todo el tiempo en un programa donde prácticamente no hay música, sino estás hablando de toda la historia, de los autores, de los cantantes de la época, de los compositores, esa cosa que ¿cómo necesitamos es una perorata, ¿verdad? Así. Y la gente llama, y los señores mayores, y la gente joven, y ahí está. Y tengo otro hermano que es también compositor y escritor, que es el que hizo conmigo el libro Nuestros Fantasmas, que es Miguel Cholo Cabral. O sea que tus padres, tu mamá, dejó una semilla, sí, tan porque prolífica. Dentro de todo, vos sabés que mi papá, sí, porque mi papá tocaba la guitarra para él. Hace poco yo me enteré de repente, por ejemplo, que en la casa de unos amigos que él decía, pásame esa guitarra, y que empezaba a tocar la guitarra. Yo decía, pues yo no le vi nunca a papá tocar la guitarra. ¿Verdad? Qué increíble. De repente. Y mi mamá es hermana de Crispiniano Martínez González, que es el presidente de Autores Paraguayos Asociados. APA fue el presidente, fundador, socio fundador de APA, y fue el fundador y presidente de la ADEC, de la Asociación de Escritores Guaraníes. Entonces, por mi casa, por la casa de él, que estaba pegada a la mía, ¿verdad?, pasaban todos los grandes de la música, de la escritura paraguaya de la época. Entonces, ¿cuánto hay, Clotilde? ¿Cuánto hay todavía para contar? Así que vamos a seguir en el siguiente bloque. Esto es En Vida, emocionada y con esta historia de Clotilde, su familia, su maternidad y sus pasos. Gracias, Clotilde. Bueno, seguimos con Clotilde y ahora un tema que no puedo dejar de tocar, el amor. Ah, no, el amor es... El amor en tu vida. El amor es intocable. El amor de mujer apasionante. No, yo soy una mujer muy apasionada, es cierto. Siempre pongo pasión en todo lo que hago. ¿Y qué querés saber del amor? Yo digo, soy una mujer enamorada de la vida. ¿Cómo llevaste la vida, el amor, la pareja, las parejas que tuviste, los tiempos, el arte, la maternidad, tu hijo? O sea, porque
hay que saber manejar las situaciones y de repente, y sí, como vos decís, una está enamorada y es un momento lindo, exacto, de repente vuelve a estar sola. Y yo creo que en los momentos en que yo estaba enamorada, en que tenía un novio así, que me volvía loca o lo que sea, habré dejado de ir a ensayar. Ay, eso yo quiero saber. Eso quiero que me cuentes. Habré dejado habré aceptado alguna obra teatral por querer quedarme los fines de semana, pero... hablando en serio, yo realmente, a mí me tenían que seguir el ritmo, porque yo sí o sí, yo no me iba a bailar, yo no soy, por ejemplo, bailarina, ¿por qué? Porque siempre estaba o ensayando o actuando los fines de semana, que eran los días que se salía, claro, a bailar o se salía, qué sé yo, a ir a un, sí, concierto, claro, una cosa cuando así. Cuando todo el mundo está, claro, haciendo algo, uno ahí está ensayando, estaba, o exacto, está estudiando guión, o está, así está trabajando. Así mismo, pero mi trabajo para mí era, cuando vos haces lo que te apasiona y lo que te gusta, ¿verdad? No es que, no sé, vos decís, qué lástima, me quiero ir tanto a bailar, porque ocurre lo siguiente, de que yo, ahora que estoy hablando contigo, me doy cuenta de que yo nunca dejé de hacer lo que quise. Ay, qué lindo, sí, que me digas eso. Estoy pensando y digo, pero qué, que dejé de hacer algo para hacer teatro, no. Hacía paralelamente a eso, hacía radio, hacía teatro, sí, enseñaba, no sé, tenía novio, todo junto. Mamá, entonces era, sí. O sea, todo, un montón de y, escenarios en tu vida. Sí. Y yo creo que un amor tuyo, y me animo a decir, vos me vas a corregir, pero el audiovisual en tu vida, yo creo que fue algo que... trascendió para nosotros, para todos los paraguayos, pero no, me imagino que para vos esa batalla, ese momento, claro, solo ocurre, uno lo hace por amor realmente. Yo te puedo decir que en un momento hay que ser también un poquito arriesgado, hay que ser joven, y el joven es arriesgado y no piensa en las consecuencias. Y sobre todo, ¿cómo yo en ese momento, sin dinero, sin que tenga Paraguay todavía en la historia del audiovisual en sus raíces? Tenía sus pequeños logros, ¿verdad?, con otra gente que ya había arrancado haciendo algunas historias, sí, algunos capítulos de algo, unitarios, ¿verdad? Pero arrancar así con un proyecto tan grande y tan fuerte y pensando, tengo que hacer algo que trascienda, porque no tiene que parecerle a nada de afuera. Claro. No se tiene que comparar. ¿Por qué no se tiene que comparar? Porque no tenemos toda la parte técnica que tienen los otros en ese momento que tenían. Hacíamos con un boom, ¿verdad?, una cámara, y era primero Umatic y después Betacam. Eran pesadísimas. El pobre Mario Lacasa, que era nuestro camarógrafo, ¿verdad?, editor y, sí, director de cámara, ¿verdad? Se mataba con eso. Y hacíamos un capítulo de 48 minutos en una noche y un día, porque arrancábamos viernes a la tardecita y terminábamos sábado a la noche. Y aparte... Calle... interiores, noches, sí, interiores, día, exteriores, noche, todo, exteriores, día, cerro, serranía, arroyos, todo, cementerio, todo tenía ese capítulo y lo hacíamos en una noche y un día. ¿Cómo hacíamos? No sé. Y aparte calar tan hondo, como decís, o sea, no compararnos con afuera, no hacer algo que le parezca, pero por otro lado, tocar la claro, tecla, porque era, nosotros... yo creo que los paraguayos tenemos esa necesidad de reflejarnos en las obras de teatro, en cine, en TV, necesitamos. Y en ese momento se veían reflejados, y siempre con los capítulos de Sombras y de Nuestros Fantasmas, se veía la gente reflejada en sus calles, en su gente, en su manera de hablar, en su idiosincrasia, ¿verdad?, en ese yopará que usa, sí, ¿verdad?, el paraguayo. Entonces, y veían sus calles, su gente, sus lugares, no teníamos un set cerrado, eran todos escenarios naturales. Nos metíamos de verdad en los cementerios a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada. ¿Verdad? ¡Ay, qué experiencia! Nos,
Vos ya no tenés miedo, o sea, tipo, escuchas un ruidito en tu casa y ya... No, yo ya, no tengo miedo, realmente. Ya. Siempre le busco el porqué a las cosas. Trato de no tenerle miedo. Le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Ay, yo creo que sí. Pero me imagino que habrá sido toda una vivencia, todo un mundo diferente, un universo que se creó a partir de eso, ¿verdad? También mismo, con las personas que estaban alrededor de vos. Lo que pasa, a mí me preguntan siempre, ¿por qué 10 años en la televisión paraguaya, 10 años ininterrumpidos? Eso es. 3 años de sombras. Uf. Y 7 años de Nuestros Fantasmas, pero sin cortar. Porque llegaba a fin de año y terminábamos y ya Titito López Moreira, que era el director del canal en ese momento, nos decía, ¿en qué mes vuelven ustedes el año que viene? Entonces ya tenía abierta la puerta del canal, pero él mi programa, decía. Entonces era una cosa así. Que, y con el, sí, con el este, director de programación, que era Guaragna, Félix Garlindo Guaragna en esa época. Entonces era una cosa así, yo me sentía muy contenida por ellos. Muy cuidada, muy cuidada, muy valorada, coste que yo compraba el espacio, o sea, yo pagaba el espacio, yo pagaba a los actores, yo tenía que conseguir los auspiciantes para pagar a los actores y al espacio, tenía que actuar, tenía que dirigir, tenía que servir el café, tenía que barrer el set, tenía que conseguir las locaciones, tenía que todo, porque todo controlaba, porque al final la producción general estaba bajo mi responsabilidad, ¿verdad? Claro. Y como yo decía, por mí pueden decir todos los otros, no quiero sacar más el programa al aire, que lo digan, pero yo tengo la responsabilidad con el canal, tengo la responsabilidad con los actores, ¿verdad? Mis compañeros actores, que eran sendos actores que vinieron a trabajar, dejarse dirigir por nosotros, que era un Jesús Pérez, Amada Gómez, Wilfrido Acosta, Rubén Bisocolán, pero muchísima gente que todos pasaron y fue una escuela. Sí. Sombra y Nuestro Fantasma fue una escuela para el audiovisual, mismo para los actores, para los productores y para los camarógrafos que estaban ahí, porque estábamos aprendiendo todos juntos. Y realmente... Yo creo que agradecidos los paraguayos, es algo que nos tocó a todos, yo lo viví, yo vi, era fan, soy fans, ¿verdad? Y estamos regresando, ¿eh? Y tenemos que ahora hablar... Ahora viene el regreso de las sombras. El regreso de las sombras. Comenzá un poco a hablar de esto ya en este bloque. No, y el regreso de las sombras ya es un hecho. El regreso de las sombras está volviendo por un canal de aire. Está volviendo en julio. Uh-huh. En julio vamos a hacer una suerte de reprise de unos cuantos capítulos que no se han visto todavía. Te cuento de repente un capítulo que se llama La Huelga, que es una huelga de transportistas que ya se hizo en aquella época y ahora lo mirás y está ayornadísimo como si fuese ahora, la quema de los vehículos, la tirada de piedra en los rompiendo vidrios y todo ese tipo de cosas que sí. Vos decís, qué bárbaro, hicimos hace 10 años y están vigentes, ¿verdad? Y este, bueno, y después entramos con capítulos nuevos, con gente nueva también, aparte de los que estaban, de los emblemáticos actores como Amada Gómez, Wilfrido Acosta, Héctor Silva, sí, ¿verdad? Y bueno, este, entra Lali González, entra Bruno, entra mucha gente, Andrea Kwiatkowski. En cualquier momento te invitamos a vos. Por supuesto, ahí estaré haciendo vamos a hacer el fantasma, la historia de no hay ningún un problema. Un fantasmita cantante, bueno. Y decime, ¿cómo es eso? O sea, vos viviste prácticamente una familia cuando fue el proyecto anterior, ahora estás volviendo con sangre nueva y estás generando que dos brechas generacionales se unan en este proyecto. Yo lo siento así, lo veo así, ¿verdad? Y va a ser fantástico. Esta no es una pregunta preparada, esto es algo que realmente lo veo así, son dos brechas. O sea, esto es una joya nueva para nosotros que están haciendo. Así mismo. Y así mismo. Yo y sobre todo. Personalmente lo veo así, porque son dos brechas generacionales con la experiencia que hubo y con esa sed que ahora, vuelvo a repetir, tenemos ganas de vernos, tenemos ganas de escucharnos, tenemos ganas de hacerlo, ¿verdad? Y los artistas buscamos medios. Y tecnológicamente va a ser algo fantástico. Estamos abiertos al mundo hoy en por día. Por eso, no solamente al Paraguay. Estamos por eso en la parte mundo. Técnica vamos a tener un cuidado tan especial. Así como nos bajaron la caña al comienzo porque teníamos un boom y se veía de repente la sombra de los actores o porque la iluminación eran dos tachos. Y,
Pero te digo una cosa, aún así, con todo, con todas las falencias técnicas que teníamos en ese momento, cuando hay buenos actores y un buen guión, es tan importante todo. Es creíble lo que se está mostrando. Claro. Entonces, eso es una satisfacción saber que hasta ahora recorres por las calles, te vas y te preguntan cuándo vuelven, por qué es lo que nos hacen otra vez. Por favor, queremos que vuelva ese programa tan lindo, ya ande programa por Ainte, que venga y que se... Eso no tiene precio, eso realmente es el mejor premio que me pueden dar. No ganaré el Oscar, ni los premios Netflix, ni nada, pero eso que tu gente te diga en tu propio país, que seas profeta en tu tierra, es demasiado importante. Es demasiado. Yo creo personalmente que el arte no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, y es algo que me lo dijo un tío del corazón, que es Luis Amado, si no sé, y que me había dicho, me dijo, hija, esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, y me quedó grabado, y realmente en momentos así que vos decís, es como que es presente, y totalmente, y vos sos un vivo ejemplo de eso, ¿verdad? Una resistencia a los tiempos, a todo. Sí, hay momentos en que hay que esperar también. Un poco, sí. Hay que no desesperarse, porque las cosas llegan en su momento cuando tienen que ser. Entonces yo dejé de estar con el programa un montón de tiempo, ¿verdad? Pero llegó su momento. Llegó su momento, totalmente. Y entonces eso hay que saber aprovechar. Y hay otra cosa también que yo siempre digo, agradezco a la vida y agradezco a los amigos, a los compañeros, a la prensa y a todos. Yo nunca dejé de estar en un programa de televisión, ¿verdad? En el año, aún no estando con obras de teatro o no estando con ninguna cosa al aire. Y eso entonces me mantiene vigente. Entonces totalmente, la gente siempre sigue, y gracias a eso la gente, porque si no el paraguayo es muy olvidadizo también. Ay, sí, es muy olvidadizo. Bueno, vamos a una pausa y vamos al siguiente bloque, porque también quiero hablar de tu gestión cultural. Fantástico, querido. Bueno, seguimos con este programa En Vida, seguimos con Clotilde, tantas cosas, Clotilde. Realmente nos va a faltar minutos, ¿verdad? Nos sí. va a faltar. No, realmente nos falta. A nosotras cuando nos encontramos en la vida real, en la vida real faltan minutos. Nos imagínate, falta. Acá como que me estás preguntando cosas del pasado, el presente y el futuro, es medio como que mucho. No, pero realmente tengo, siempre digo eso, que agradezco a la vida todo lo que me dio, agradezco a la vida todo lo que pasé, todo lo que yo vengo. De la época de la dictadura, pasé la transición democrática, estoy en el tema de la... pasamos el tema de los golpes que fueron ocurriendo en la vida, porque después tuvimos marzo paraguayo. Y son cosas así que vos decís, pucha, pasamos por todo eso, sí. Tuvimos la suerte de pasar por todo eso. Haber conocido de cerca a una Josefina Pla, estar con ella, charlar, escucharla, que me dé clases, que me dé, que me aconseje, con un Reinaldo de Cula Rosa, una Noemí Ferrari de Nagui. Cuando hablamos una vez en tu oficina, en la Manzana de la Ribera, porque me encantaría hablar de tu gestión cultural, y hablamos de Josefina, creo que para las dos paró el tiempo y nos quedamos hablando claro, y fue una cosa, Josefina, en lo personal para mí es alguien... Es lo más, es realmente, es una persona que en su momento acá no la supieron valorar, pero que después, como todas las cosas parece que ocurren, que no es como esto, que es en vida, ¿verdad? Sí. A ella en vida no la valoraron, pero después se sabía que con el tiempo iba a ser muy valorada, porque una eminencia de las letras, de todo, ¿verdad? De la enseñanza, del conocimiento. ¿Y lo que viviste con ella? Y lo que viví con ella, porque digo, a mí me hablaba de Josefina Pla y yo me acuerdo caminando a su lado, llevándola, acompañándola para que se tome el micro, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, esas cosas así que vos decís, ¿cómo estuviste tan cerca? Es como decir, ¿cómo estuviste tomándole la mano a Augusto Roabasto y estuviste hablando? Sí. Ese tipo de cosas que vos decís, pasaste por esas cosas y en su momento a lo mejor ni te diste cuenta de lo grande
que de lo grande que eran esos personajes que estaban a tu lado y que estaban en tu entorno y que vos podías tocarlo y que podías hablar como si nada, tutearlos, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y yo en la Manzana de la Ribera, en la gestión que yo tengo, porque yo esta gestión una cultural, sí, ahí hace, realmente entre joda y joda, 17 años hace que estoy en la gestión cultural municipal. Yo arranqué siendo directora de difusión y extensión cultural en la época de Alcibiades González del Valle, cuando estaba como director de cultura, ¿verdad? Empezamos haciendo Paraguadurorí, ¿verdad? Las cosas en la calle Palma, la musiqueadas en la Plaza de la Democracia, de los sábados en la plaza, ese tipo de cosas. Después hubo cambio de gobierno y me llevan al como directora del Centro Paraguayo Japonés. Recuerdo. Bueno, estuve ahí en el Centro Paraguayo Japonés, donde desde ahí hicimos también la transmisión directa para CNN. Es que siempre luego me toca así ese tipo de cosas a mí. Siempre hay ahí. Sí, hay así como un duende que. Sí, un duende que toca tu gestión. Entonces trabajamos con un canal también muy importante ahí para hacer la transmisión de CNN. Y fue así arreglar todo ese centro cultural paraguayo-japonés de punta a punta. Abrir calles, poner luces en las calles, trabajar con todas las... Yo creo que la gente no sabe, ¿verdad? La responsabilidad de una persona que está al frente de un centro cultural, ¿verdad? No solamente claro, el mantenimiento, todo. Sino de mejorarlo, de darle su espíritu, porque yo creo que el centro cultural también tiene el espíritu de la persona que está al frente. Así mismo es, sí, porque es tu reflejo es. Como después pasé al Teatro Municipal con el otro gobierno municipal, ya pasé al Teatro Municipal como directora del municipal. También ahí me tocó la oportunidad de hacer toda la iluminación del frente del Teatro Municipal, iluminar todo, o sea, que eso, siempre trabajar dejaste... también, ¿verdad? Y luego fui a la Manzana de la Ribera, estoy como directora de la Manzana de la Ribera hace 4 años. Van a ser 5 años que estoy, ¿verdad? Empecé con el gobierno anterior y luego este gobierno, el de Mario Ferreiro, me reconfirmó otra vez en el cargo ahí. Y ahí estamos trabajando como locos y tenemos, por ejemplo, Manzana Abierta, que es una cosa ya que lleva gente de todos los niveles sociales, culturales y de todas las edades, porque tenemos lunes siempre, si vos querés, vas a tener cine. Lunes de cine, martes de música y miércoles de teatro, sí o sí, Manzana Abierta en la Manzana de la Qué lindo un poco hablar de esto, ¿verdad? En televisión, porque es importante que la gente claro. sepa, de repente los medios de comunicación, pero las redes, pero, a veces, pero que quede un poco en esta sí. entrevista. O sea, y es sobre un espacio... todo para la gente también que quiere leer, tenemos nosotros abierta la... nosotros tenemos más de 40.000 volúmenes Ay. Ahí en nuestro... en la Biblioteca Municipal Augusto Roa Bastos. Al tener más de 40.000 volúmenes, somos el segundo en Paraguay, ¿verdad? La segunda biblioteca más importante en Paraguay. Imagínate. Y está abierto de lunes a lunes. Así que si vos querés leer un domingo, te vas a leer un domingo de mañana a la Manzana de la Ribera. ¿Querés un Viernes Santo? Tenemos abierto igual. Es un feriado, está abierta la manzana. Para quien quiera, tenemos ahí 3 museos, el Museo de la Ciudad, el Museo del Arpa, el Museo del Audiovisual. Tenemos nuestras salas que son de exposiciones permanentes de pinturas y las 2 salas teatrales que son el Ruiz Díaz Guzmán y el García Lorca. Bueno, que ya son... Y vos que sos nuestra madrina. Sí, que ya realmente son espacios históricos, ¿verdad? O sea... Sí. Y tiene más de 200 años. Ruiz Díaz de Guzmán, hacer manzana. Una obra en el García Lorca, no es hacer en cualquier otro teatro, o sea, no. Tiene su espacio, hay que conocerlo, es un espacio muy mágico. Así es, yo siempre digo eso, la Manzana de la Ribera tiene magia. Tenemos el patio Arecayá, que es fantástico. Fantástico. Después el patio Leonor también, y las 9 casas que convergen en un patio común, porque son 9 casas que conforman esa manzana. Histórica, emblemática, que está frente al Palacio de Gobierno para los que no conocen. Y vayan porque está abierto siempre. Decime, Clotilde, si hoy te preguntara cuál es la persona que te, siendo una mujer tan fuerte, siendo una mujer con tanta resistencia y como me dijiste, pasaste por tantas etapas,
el nombre de una persona que a vos te moviliza, te mueve el piso, por la que dejarías lo que estás haciendo y si tenés que subirte a tu auto y irte, ¿quién es esa persona que a vos te completa en el mundo? ¿Quién es tu testigo de vida? ¿Quién es esa persona? Si me tuvieras que decir un nombre. Luis Rodrigo. Luis Rodrigo. Luis Rodrigo Cabral. Cabra, él es mi hijo. Qué importante saber eso. Así es. Qué importante saber. Gracias por compartir con nosotros eso. Gracias a vos, querida. Realmente una tarde hermosa. Nos contaste un poco todo lo que tiene que ver con tu principio. Yo sé que hay mucho que contar, pero te agradezco porque, bueno, este es un primer programa, ¿verdad? Y quise invitar a una amiga y a una persona que admiro mucho y que tiene mucho que contar. Yo creo que una mujer de la talla como Clotilde Cabral está para que hagamos 3 programas o 4. Gracias, querida, pero gracias sobre todo por la deferencia de que tu primer programa, ¿verdad?, me hayas invitado a tu primer programa, porque es un riesgo muy grande, porque después de esto la gente te sigue viendo o hace zapping. Yo creo que se va a enganchar, realmente necesitamos los paraguayos, como te digo, poder reflejarnos. Para eso está este espacio en vida, para poder hablar de nosotros, de nuestra gente, de nuestras referencias a nivel país, no solo cultural, sino a nivel país. Así mismo. Y vamos a hacer fuerza por este programa, porque es un programa que hacía falta. Es realmente un programa, es tan importante para nosotros los artistas y los hacedores de la cultura, tener un espacio donde podamos contar algo sobre lo que estamos haciendo y algo sobre nosotros mismos, que la gente quiere saber a veces y no tienen la oportunidad de saber. Y de repente dicen, ah, había sido que tenía un hijo, había sido que ella desde chiquita luego estuvo en las tablas, había sido que ella es directora de La Manzana, porque este fue un lugar donde descubrimos todo. De repente descubrimos la Coca-Cola siempre, perdón la marca, pero es donde yo digo, siempre la que te está descubriendo algo. Y vos decís, y tal cosa, no, dice, el primer beso en la televisión paraguaya, el primer desnudo, el primer, no hay nada primero, ya alguien hizo antes. Entonces, está todo hecho, claro. Es cuestión de... Pero el tema es de recordar un poco y de que, sobre todo, que quede un poquito parte de nuestra historia, parte de lo que nosotros vamos haciendo, y en este momento queda en un programa televisivo que sí o sí el día de mañana en algún lugar van a poder buscar y van a encontrar. Exactamente, vamos a tener un blog también con la biografía de cada persona. Que es muy importante. Que es muy importante, ¿verdad? Porque aquí los artistas no hacemos nuestros propios blogs, entonces... Claro, y la idea entonces, es un poco de repente esa. La gente quiere saber, te quiere contratar y no saben dónde encontrar algo tuyo. Exactamente, entonces la idea es dejarlo un poco así. Estoy muy agradecida contigo, ¿verdad? Como siempre te veo fuerte y me estás contagiando esa fuerza maravillosa que tenés para seguir en esto que es el arte, por más que tengamos diferentes escenarios, como yo digo, sí, ¿verdad? Y hay que de repente hacer magia para poder vivir realmente en cada uno y entregar el corazón en cada uno y abrirse al mundo en cada uno. Bueno, fantástico, querida. Realmente no sé qué decirte. Me moviste un poquito en la estantería cuando me preguntaste de quién era la persona por la que dejaría todo, si es que me necesita una cosa así, y es así. Pero tenés hasta ese poder de movilizar un poco, porque yo siempre me creo muy, muy fuerte, pero... Gracias, Clotilde. Bueno. Gracias por estar acá. Gracias a vos. Gracias. De verdad, es un honor que estés estrenando este espacio. Estoy muy emocionada, muy contenta. Tengo mucha gente que agradecer también. Por favor. A la gente de Eva Noguera, a Clínica Carmelitas, a la doctora Yenilka Fernández. Muchísimas gracias, doctora. Grace Flowers. Este espacio maravilloso por Unamo Creando Espacios. Vinos Bouchon, Parvati, Gens. Y un agradecimiento enorme a los directivos del Canal por las Flores. Gracias, RPC, por abrirme este espacio maravilloso para poder llevar al televidente a gente tan increíble como Clotilde. Así que, bueno, estoy muy emocionada. Gracias a toda la gente de Piso y al equipo de producción maravilloso que está trabajando hace semanas conmigo, ¿verdad? Gracias
a los dos Pablos, a mi marido Neri, a mi familia, a mis hijos que me están haciendo el aguante, a la gente de la oficina también. Muchísimas gracias. Y gracias a vos por este programa. Gracias, Cori. No, gracias realmente. Gracias mil. Estamos, hoy es día de agradecer. Sí. Gracias en este primer programa y yo feliz de que hayas sido partícipe de este primer programa. Gracias, querida. No, gracias, Clotilde, de verdad. Así que, bueno, les esperamos el próximo domingo a las 16 horas, porque hay que honrar la vida en vida, ¿sí? Así que estamos acá en este espacio íntimo para compartirlo con vos. Y otra alma que se sienta acá a abrirnos su vida, sus historias, su universo y su tiempo. Así que esto es En Vida. Nos vemos.